El canguro aprende a volar, paulmar. El canguro está furioso con los pájaros. Todos los días a las seis de la mañana se posan en el marco de su ventana y riñen, gritan y revolotean al tiempo como si fueran los dueños del mundo. ¡Son las seis de la mañana! ¡Qué descaro! reniega el canguro. ¡Cállense! ¡Déjenme dormir un rato más! Sin embargo, los pájaros no escuchan y siguen con el alboroto. ¡Silencio! vociferea al canguro desde su cama, pero nadie le pone atención. Entonces salta de la cama disgustadísimo, abre las ventanas y exclama. ¡Váyanse a pelear a otros sitios! ¡Fuera! ¡Desaparezcan! ¡Discutan en un árbol del parque! Allá podrán gritar hasta ponerse negros. ¡Yo quiero dormir! ¡Entienden! Los pájaros se quedan en silencio y miran al canguro con sorpresa. ¡Hasta ponernos negros! Pregunta un cuervo socarronamente guiñando un ojo a los otros pájaros. Entonces, como mis alas son negras, puedo quedar aquí, ¿verdad? Los demás pájaros encuentran el chiste tan gracioso que apenas pueden cerrar el pico de la risa. Déjense de tonterías, protesta el canguro, y el mirlo dice. Qué chistoso se ve cuando está enojado. No es cierto. Miren el pijama que yo he puesto, exclama el tordo. El pinzón añade con tono de burla: Parece una cebra. No, no, seguro un tigre. Dice el estornino: Un tigre, un canguro tigre. Ja, 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 ja. Los pájaros ríen a carcajadas. ¿Cómo así? ¿Qué les pasa? Este es mi pijama normal y corriente. Se defiende el canguro. No, es un pijama de cebra. Los pájaros se alejan del marco de la ventana y ríen más fuerte. El canguro está cada vez más furioso. ¡Pájaros presumidos! Se creen muy importantes solo porque le pueden volar, ¿sí? Dice desesperado. ¿Y es que acaso tú puedes volar? pregunta el cuervo con tono desafiante. ¿O tu amigo el perro? ¿O el ratón de campo? ¿O tal vez el gordo elefante? Volar puede cualquiera, siempre que se lo proponga, asegura con furia el canguro. Nada más fácil, solo se necesita un poco de práctica. <laughs> Contestan los pájaros desde el aire. Si ¿Sí, oyeron, oyeron lo que dijo. El canguro dice que puede volar, seguramente necesita practicar un poco. ¿Cuánto tiempo te tomará? ¿10 años o tal vez 100? Máximo una semana, responde el canguro con mucha seguridad en la voz. ¡Qué interesante! ¡Una semana! exclama el gorrión. ¿Han oído eso? ¡Una semana! El canguro nos demostrará que puede volar. ¡Venga! Esto hay que contárselo a los demás pájaros inmediatamente. Sí, sí, tenemos que hacerlo, afirma el cuervo y alejándose grita. ¡Nos vemos en la semana! El próximo jueves. En una semana. En una semana. Exclama la bandada del, al unísono. En una semana. El próximo jueves. Y todos se alejan. El canguro se tiende de nuevo en la cama. Afuera reina el silencio, pero a pesar de eso ya no se puede conciliar el sueño. ¿Qué voy a hacer ahora? se pregunta preocupado. ¿Por qué dije un disparate tan grande? El próximo jueves vendrán todos a verme volar. Tendrán un buen motivo para burlarse de mí. Dirá un consejo al perro, tal vez él se le ocurra una solución. El perro está acostado en el pasto tomando el sol de la mañana. Apenas oye al canguro, levanta las cejas. "Oye, necesito tu ayuda", y le cuenta toda la historia. El perro pone cara de preocupación. Será difícil, muy difícil, opina rascándose la oreja izquierda con la pata trasera izquierda. Pero pensemos, ¿con qué vuelan los pájaros? Con las alas, responde el canguro. El perro asiente y pregunta, ¿y de qué están hechas las alas? De plumas, responde el canguro. Correcto, entonces lo que necesitas para poder volar son plumas, explica el perro. ¿Y cómo se supone que voy a conseguir plumas? ¿Cómo voy a hacer que me crezcan alas? pregunta el canguro. El perro se queda pensativo y después dice, "Pensándolo bien, no creo que lo logres. Por lo menos no en una semana. De todas maneras, debemos reunir plumas, plumas de gallina, de águila, de buitre, todas las plumas grandes que encontremos. Cuando la tengamos bastante, construiremos dos alas. ¿Y podré volar con ellas?", pregunta el canguro el perro se rasca la oreja derecha con la pata derecha y responde, es muy posible, si tiene suerte. Pero de todas formas, ni mucho ni muy lejos. No importa, dice el canguro, lo importante es que pueda volar para que esos pájaros tontos se den cuenta de que no tienen razón. El canguro se dedica toda la semana a reunir plumas con ayuda del perro y su otro amigo, el ratón. El miércoles temprano ha reunido suficientes plumas. Con dos palos, algo de goma, un par de correas de cuero y muchísimas plumas grandes, arman dos alas artificiales. La goma tarda medio día y toda la noche en secarse. El jueves temprano en la mañana, el canguro puede al fin colocarse las alas sobre los hombros. Al mover las alas, levanta tanto polvo que el ratón estornuda fuertemente. ¡Salud! le dice el canguro. Y deja de batir las alas. Después pregunta: Díganme toda la verdad, ¿volé o no volé? Para ser franco, ni un centímetro, responde el perro. Eres demasiado pesado y no puedes despegar del suelo. No debieras intentar volar de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, desde un asiento, por ejemplo, o desde una montaña. Perfecto, detrás de nuestra casa hay una colina. Me lanzaré desde allí afirma el canguro muy entusiasmado. Cuando está escalando la colina aparecen los pájaros. Miren eso, miren, gritan entusiasmado. El canguro pretende volar, vengan a ver, vengan todos, vengan. El canguro no se impacienta, ya se encuentra en lo alto y bate las alas muy lentamente. Espera, no vueles todavía, grita el perro. Se marcha corriendo y regresa con tres cojines. Todavía no, espera un momento, grita el ratón arrastrando más cojines y poniéndolos al pie de la colina, unos al lado de otros. Mientras tanto, el canguro permanece arriba batiendo lentamente las alas con sus brazos. ¿Quieres volar o es que siempre duermes la siesta de pie? pregunta con sorna el pinzón. Todos los pájaros ríen al unísono. Contamos diez segundos para iniciar grita el canguro, aleteando cada vez más rápido. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Hacia dónde vas a volar? ¿Hacia un árbol o hacia el techo de nuestra casa? pregunta el cuervo. El canguro sigue contando. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da tres pasos para tomar impulso. Paletea más rápido, salta y cae en el suelo como una piedra. Menos mal que allí hay cojines. Por lo menos así es menos doloroso el golpe. <laughs> ¿Han visto eso? grita el cuervo. El canguro se ha caído. Ha volado en picado hacia abajo. vociferea el colibrí. ¡Se han caído! ¡Ha volado hacia abajo! grazna el grajo. ¿Así que volé hacia abajo y caí de narices? ¡Sí, sí, volaste y caíste! ¡Ja, ja, ja! chillan y gritan los pájaros. El canguro se inclina haciendo una reverencia. Gracias por confirmármelo, dice, y dirigiéndose al perro y al ratón, pregunta: Ustedes también lo oyeron, ¿verdad? Los pájaros han confirmado que volé. Sí, afirma el ratón. Lo han dicho, es verdad. Claro que sí has volado, dice también el perro, porque siempre se debe volar hacia un árbol o hacia el techo de una casa, porque no se puede volar hacia abajo de narices. El canguro ha comprobado que puede volar, lo acaba de hacer. Felicitaciones de todo corazón. Gracias, gracias, no es para tanto, dice modestamente el canguro. Los tres amigos, el canguro, el ratón y el perro, recogen los cojines y se marchan a casa muy contentos. Y los pájaros, por supuesto, se quedan muy contrariados. ¡Oigan, caerse no es volar! grita el cuervo enfadado. Pero los tres amigos continúan su camino, indiferentes a las aclaraciones del cuervo. Al siguiente día, a las 5 de la mañana, los pájaros se posan de nuevo en el marco de la ventana para vengarse del canguro. Chillan, graznan, cantan y gritan, silban y trinan, gorgojean y rechinan y hacen tal ruido que el canguro no puede continuar durmiendo. Muy enfadado, salta de la cama, abre la ventana y grita ¡Pájaros tontos! ¡Dejen dormir! ¿Por qué tienen que sentarse precisamente en el marco de mi ventana para hacer tanto ruido? ¿Qué por qué tenemos que hacerlo? Eso lo podemos averiguar muy rápidamente. Responde el pinzón y dirigiéndose al tordo le pregunta: ¿Tú por qué tienes que sentarte en el marco de la ventana, querido tordo? No, yo no tengo que sentarme en el marco de la ventana. ¿Y tú? Yo tampoco, querido tordo. Pero tal vez nuestra amiga la Mirla. Sí, tú tienes que sentarte aquí, querida Mirla, continúa preguntando el tordo. ¿Yo? Déjame pensar. No, tampoco, querido tordo, responde la Mirla. ¡Vaya! Ella tampoco, dice el tordo. Entonces la pregunta a los otros pájaros: ¿Y ustedes tienen que sentarse en la ventana del canguro? No, para nada. Yo tampoco tengo que hacerlo. Y yo, no, por supuesto que no. ¿Piensan que yo tendría? No, qué tontería. contestan todos alegremente. Entonces el gorrión se da cuenta de que las últimas dos frases riman. Empieza a cantar muy entusiasmado. ¿Piensan que yo tendría? No, qué tontería. Sí, 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 yo tengo, dice el cuervo entrometiéndose y picándole el ojo a los demás pájaros. Mi abuela dijo, a las cinco de la mañana pósate en el marco de la ventana, porque si no lo haces, te arranco una pluma de la cola. ¿Pluma de la cola? ¿Una pluma de la cola? Chillan los pájaros, aleteando y riliéndose alegremente. El canguro, muy enfadado, intenta ahuyentar a todos los pájaros. Agita los brazos aquí y allá. Los pájaros espantan, pero cuando cesa el movimiento vuelven a sentarse en la ventana. ¿Haces este ejercicio todas las mañanas? pregunta la lejos en tono burlón. Parece gimnasia, aclara el petirrojo. Sí, claro, seguir una rutina de gimnasia es muy saludable, añade el ruiseñor. Y lo hace despierto, responde el colibrí. Yo no hago gimnasia y ustedes lo saben muy bien, dice el canguro. Entonces, ¿por qué movías los brazos como si aletearas? pregunta el verderón. ¿Quieres volar como ayer? Los pájaros ríen y gritan a la vez. ¡Claro! Eso es. El canguro quiere volar. Volver a volar como ayer, quiere volver a caer de narices, volar, volar, volar y luego aterrizar. Siempre optimista y resuelto y siempre abajo, en el suelo. Estas palabras hacen que el canguro se ponga más furioso que nunca. Pájaros presumidos, gritan, ¿acaso creen que son los únicos seres en la naturaleza que son capaces de volar? Eso lo puede hacer hasta el animal más pequeño del mundo. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Grazna el cuervo! ¿Cualquier animal pequeño puede volar? ¿Piensas acaso que tu amigo el ratón lo puede hacer? No, pero el cucarrón volador sí, aclara el canguro con voz triunfante. El cuervo está desconcertado. Nunca había pensado en el cucarrón volador. Por primera vez. Tenía una respuesta insolente para el canguro. Pues yo conozco una cantidad de ratones que pueden volar, añade el canguro. No crean que ustedes son los únicos. Pero el cuervo una vez más dice en tono despectivo. ¿Ratones? ¿Han oído eso? El cangurito conoce ratones que vuelan, grita. ¿Y cuándo podríamos ver esos maravillosos ratones voladores? no los vas a mostrar, o quizás fueron volando a África y luego a Alaska. Seguro no se han ido, responde el canguro. Esta noche les presentaré a uno. Esta noche, exclama la alondra. Esta noche estaremos en el nido. Tú lo sabes perfectamente. Lo que quieres es escaparte. Claro. Me olvidaba de que ustedes se acuestan con las gallinas, dice el canguro. Entonces nos vemos a las seis en el jardín y ahora déjenme dormir. El canguro cierra la ventana, se acuesta de nuevo y se duerme profundamente. Por la tarde va a visitar a su amigo el ratón y él le cuenta el plan. Eso está bien, muy bien, dice el ratón. Se lo diré a mis primas, las mozarañas, ellas nos ayudarán. El canguro y el ratón van juntos a visitar a las primas musarañas. Allí, el canguro les explica de nuevo el plan. ¿Debemos sentarnos en un globo? No es muy peligroso, pregunta la primera musaraña. No, no se tienen que sentar en el globo, sino en la canasta que cuelga de él, explica el canguro pacientemente. ¿Y si el globo se cae? pregunta la segunda musaraña. Esos pájaros insolentes pueden pinchar el globo y hacerlo caer. No seas tan miedosa, dice la tercera, la menor de las musarañas. Será una gran aventura. las tranquiliza el canguro. Además, no irán muy lejos con el globo, solo deben hacer lo que les dije y les explica el resto del plan. El ratón y las tres musarañas están entusiasmadísimas y felices de gastarle una broma a esos pájaros insolentes. Nos divertiremos mucho, afirma el ratón y las musarañas añaden. Está bien, nos unimos. Al canguro solamente le hace falta conseguir una caja grande. Es mejor preguntarle al perro, él siempre está informado sobre esas cosas. El perro está tomando el sol, como siempre, cuando el canguro y el ratoncito llegan a verlo. Oye, por casualidad no has visto alguna caja por ahí? Le pregunta el canguro. El perro piensa, Hmm. He visto muchas cosas, un gran hueso, una lata de metal, medio llena. Pero no he visto ninguna caja, solamente un pedazo de cartón, allí al frente. ¿Un pedazo de cartón con una tapa? Pregunta el ratón. El perro asiente. Sí, tenía una tapa y la tenía arriba. Eso es precisamente lo que necesitamos, exclama el canguro. ¿Dónde está? ¿Por, dónde? ¿Por qué no nos habías dicho antes? El perro se rasca la oreja derecha con la pata derecha. ¿Por qué? Pues porque... Ustedes me preguntaron por una caja. Pero... Si es lo mismo, dice el ratón. ¿De verdad? Qué bueno saberlo. ¿Para qué necesitan una caja? El canguro y el ratón miran a su alrededor antes de contestar. Es mejor cerciorarse de que ningún pájaro los esté escuchando. Luego le susurran el plan al oído. ¡Qué bien! Los acompañaré. Dice el perro. Vamos por la caja. Le abriremos unos agujeros para que entre el aire. Cierto. ¡Qué buena idea! dice el canguro. Los tres amigos recogen la caja y la llevan rápidamente a casa del cangurito. Este trepa rápidamente por las escaleras para ir al altillo. Allí arriba tiene que hablar con alguien más. Después se podrá ir corriendo. Un par de horas después, un pinzón vuela por encima del jardín del canguro. Mira hacia abajo y ve todo lo que está sucediendo allí. Se apura y muy preocupado va a contarles a sus amigos. Cada vez van llegando más y más pájaros a escuchar. Se sientan sobre la cerca y observan detenidamente. En el jardín, el canguro infla un lindo globo de colores. El perro, el ratón... Y las musarañas le ayudan. Las tres musarañas atiborran la cesta que cuelga del globo con montañas de queso. El ratón lleva cajas y cofres hacia allá. El perro trae una maleta de viaje. El canguro ha sacado de su casa un globo terráqueo y un mapa. Parecería que alguien fuera a viajar por cuatro semanas. En el pasto, junto a la canasta, hay cajas grandes y pequeñas. También hay una con agujeros. Cuando todo está metido en la cesta del globo, las tres musarañas se ponen chaquetas de cuero y se colocan gorras y gafas de aviador. Parecen verdaderos aventureros. ¡Eso! Susurra el pinzón. El canguro ha construido un globo para las musarañas y así van a poder volar. Hemos hecho El cuervo y dirigiéndose al canguro le pregunta alzando la voz: ¿Con qué gas has inflado tu lindo globo? ¿Cómo así? ¿Cuál gas? Si yo mismo lo he inflado, yo solo. El cuervo apenas puede contener la risa. ¿Han oído eso? ¿Lo han oído? Le pregunta en voz muy alta a los demás pájaros. Infló el globo como si fuera un globo de niños. Lo llenó de aire normal. Así no podrán subir. Han debido inflarlo con un gas ligero. Deben volar tan bien como una piedra. ¡Eso será muy divertido! Las tres monzarañas se sientan juntas en la canasta. Frente a ellas se amontonan cofres y co cajones, maletas y cajas. Sobre la hierba solo queda una caja con huecos en la tapa. Ahora van a comenzar, anuncia el canguro. Los pájaros presumidos van a ver... Ratones voladores. ¿Vamos a ver qué?, pregunta el cuervo muy antipático. Me temo que tus musarañas no se elevarán ni tres centímetros sobre el suelo. Ni dos centímetros, dice el pájaro campistero. Ni dos milímetros, grita el guirrón. Podemos apostar, propone el canguro. Puesto con ustedes a que dentro de unos segundos verán a los ratones elevarse hasta el techo de la casa. Si pierdo mi apuesta, ustedes podrán hacer todo el ruido que quieran en mi ventana. Pero si gano, ningún pájaro podrá volver a posarse en ella. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, exclaman todos al unísono. De acuerdo, dicen también el cuervo y extiende al canguro su ala derecha. El canguro extiende su mano derecha y aprieta el ala. Así se cierra la puesta. Entonces la puesta está hecha. Ahora muéstranos tus ratones voladores, dice el cuervo. Sí, muéstranos, gritan los pájaros riendo. No puedo esperar más. Esto será muy divertido, dice el cuervo. Pronto dejarán de reírse, le susurra el ratón al perro. Por favor, destapa esta caja le dice el canguro al perro. El perro trota despacio hacia la caja con huecos y la abre. ¿Qué pasó con el globo? ¿Al fin va a volar? pregunta el cuervo. Sí, ¿cuándo volará? Estamos impacientes, dicen los demás pájaros. ¿Quién habló de un globo volador? pregunta el canguro. Yo nunca hablé de un globo volador. Siempre hablé de ratones voladores. Y eso es lo que verán enseguida. El canguro se inclina sobre el cartón y dice puedan salir. Al fin, dice una voz desde la caja. Se estaban demorando demasiado, dice otra, y salen dos murciélagos. Primero se posan al pie de la caja, luego abren las alas y se echan a volar, dando vueltas sobre el techo de la casa. Pasan zumbando sobre los pájaros desconcertados, rodean encima muy alto y poco después desaparecen en el cielo de la tarde. Esos, esos... El cuervo pierde la voz. Pero, esos, esos... Musita el, ca, el pájaro carpintero. Pero esos eran murciélagos. Puede decir por fin el cuerpo... Y sí, exacto. Murciélagos, afirma el canguro. Ratones, ratas, arañas, murciélagos. ¿Qué diferencia hay? Lo importante es que dos ratones volaron y yo gané mi apuesta. ¡El canguro ha ganado la apuesta! grita el perro y el ratón y bailan alrededor del campo. El cuervo se queda mudo, los demás pájaros también, todos sentados en la cerca o en sus nidos. Gracias por socorrerme, queridas musarañas, dice el canguro, y las ayuda a bajar a la tierra. Por supuesto que se puede quedar con el queso. Sí, gracias, queridas primas, dice también el ratón. Si ustedes los pájaros se hubieran dado cuenta de que eran murciélagos y hubieran apostado, fue divertidísimo, dice la primera musaraña. Sí, verdad, me sentí como un viaje alrededor del mundo, dice la segunda musaraña. Lástima que se hubieran ido, dice la tercera musaraña, la más pequeña. El canguro llama a los pájaros. Bueno, ¿por qué están tan callados? Ah, claro, son las seis. La de Ir a dormir. Les deseo tranquilidad y dulces sueños. Mis amigos y yo vamos a casa. Nos disculpan, ¿verdad? Y que sueñen con ratones voladores, dice el ratón. Y con comida, dice el perro. ¿Con comida? ¿Por qué con comida? pregunta el canguro. Porque tengo hambre, explica el perro. Entonces el canguro y el perro, el ratón y las musarañas se van a su casa a preparar una buena cena. Hay algo que se les debe reconocer a los pájaros, aunque sean tan impertinentes y frescos. Si pierden una apuesta, cumplen lo prometido. Desde ese día jamás han vuelto a despertar al canguro con sus gritos.